Pues entonces ya continuamos ya aquí haciendo el pan de elote. ¿Pan de elote o cómo? Tamalito de elote. Ya Aquí estamos está la en. masa, mira. Sí, ahí está la masa. Primero vamos a saludar. Ya, saluden para mientras. Hola amigos, bendiciones a todos. Así es, ahí estás. Aquí tenemos lo que es la masa del tamalito, como pueden ver. No lo jugué, es muy vaya. Como pueden ver, ahí está, ya está molido, ya se fue a moler. Tiene ya lo que es leche, margarina y un canela, huevo. Y canela. Y huevo, creo. Y huevo. Ahorita se le va a dejar caer lo que es el queso. Queso. Así va. Ahí está echando el queso para que dé otro sabor. El queso. Es que tiene que llevar queso para que, pa que dé sabor a tamalito. A tamalito de queso. A tamalito de queso. Ahí está. A la tusa, ahí está también. ¿Echarle el azúcar? Vamos a echarle lo que es crema también. Crema, la crema. Acá le vamos a dejar caer la crema. Y para los que han preparado tamalito de elote, pues hay que saber todo. ¿Ya es primera vez? Ah, es el azúcar también. Azúcar. ¿Una libra se va o cuánto? Depende, da? Si está dulce, sí. Como una libra, sí, no se le echa más. María no me quiere ayudar. Creo que Mario es la única que es, ya ha hecho varias veces. Sí, como hizo mi mamá, experiencia. Sí, sí. Yo la primera vez. Yo también primera vez. Yo primera vez que estoy viendo. Yo sí he ayudado, pero a envolver. No, yo no. Yo ese día sí vi cómo lo hizo mi mamá. Yo iba a hacerlo sola sin nunca. ¿Qué te atascaste? No, es que mi mamá quiere hacer lo que es pascal. Pascal. Tal vez algunas personas sí lo hacen conocer, las que son de acá de Guatemala. Pascal se hace con lo que es otra hoja. Y ahí se las vamos a mostrar ya cuando estén preparadas. Y ni sé qué es también eso. Ni pascal. Yo, pero sí es de... ¿De eso también? Con pierna. Algo como eso se... Ajá, se hacen las cosas y se ponen encima del comal y ahí se va asando. Ah, entonces. O sea que aparte del tamalito y del pan, se puede hacer la cascada. Y ese sí no lo va a probar el pan. Me queda atascado, sí me queda atascado. Ya no le vamos a dar de mano. Me falta el chanito. Le falta azúcar, ¿no? Echa la mitad, lo voy a echar toda el azúcar, se lo queda la mitad. La mitad. Yo tengo botella, mamá. Ya ahorita se va a envolver porque le envolvió. Sí, wow, ya limpia. Wow. Ahí están las hojitas ahí envueltas. Para allá, las manos están listas. Con la tusa. Hay que echar un poco. Sí, va a echar porque está muy entonces tiene que dar bastante azúcar. Uy, cuidado. Ahí está mi mamá. Ahí está ya. Va a salir rico, digo yo. Riquísimo. Creo que sí va a quedar bien con la taza de café. Está nublado. Ya está nublado. Ahí está.
Sí, va a llover porque está nublado. Entonces continuamos ya cuando están envolviendo. Entonces ya están saliendo uno ya. Ahí es donde ya están saliendo. Aquí están poniendo los, ¿cómo es ese? Olote. Para que no... Ni sabes cómo se llama ese chat. Para que no se queme eso, los olotes. Olotes para que no se quemen los tamalitos. Tamalitos de elote. Le ponemos una cama. Un colchón para que no se pegue. Puede traerle de chamarra. Oh, no, cachamarra. Y la pepa también. Ahí está, ahí te están haciendo. Llenan abejitas también ya. Por lo dulce. Por lo dulce. O sea, por mí. Como está dulce, por eso andan las abejas ahí. Pero no le mencionaban a la cosa. Fueron las abejas. Y quiere poner su camita, ¿eh? Para que ellos se duerman. Se duerma. Sí, porque se van a quemar, ahorita se quema. Ahí está. Dos servidoritas le está echando, ¿eh? Dos, porque... Si se le echa más, se pueden regar. Se riegan, como lo tiene lo que es bicarbonato. Entonces, cuando ya está cocido, se... Ajá. Ahí está saliendo ya. ¿Cómo chévere? Ahí están saliendo, ¿eh? Como el jefe. Aquí ya se llenó este ya. Y falta todavía. Que todavía hay bastante. Falta para que se llene. Aquí van a comer toda la familia. La familia peluche. No, jugando, ¿qué es eso? Está jugando caro. Y rápido, eso va a envolver rapidito. No creas. Será. Yo miro rápido. ¿Crees tú? Está difícil. Pero para mí, pues. Para mí también. Siempre hay una primera vez. Porque se pueden caer. Es que hay cuatro manos, rapidito. No. Ocho. No, sí, pero... Ocho. Pues quitaste una mano, cabrón. Quitó una mano, chefe. Ocho, nueve. Nueve, diez, digamos. Ahí está. Aquí está lo bien. Ahí hay que echarlo, ya ve. Ahí se va a echar eso ya. Ahí se van a ir jateaditos. Están jateados y parados porque si se... Porque si no se van a cansar. Ajá. Paraditos van a ir. Sí. Ajá, no van a ir. Si lo pones así. Ay, si lo pones así, se riega. Se riegan. Se ría todo. Todo mejor paradito. Ay, yo quiero ver bien. Vamos aquí. Para echar el agua tiene que ir hirviendo. Hirviendo el agua. Porque si no se... Se riega, ¿verdad? Se riega, ya no vamos a sentir, ya no vamos a sentir nada ya. Se arruina todo. Hay que arreglarlo. Ya salieron bastante. Ahí bien me salen como unos 50, digo yo. ¿Será? Sabemos. Ahí saber cuántos hay. Dice, si uno lo cuenta, ya no abunda. A ver si es cierto, mentira. Así se va. ¿Quién te dice? Mi abuelita. Digo que así contaba mi abuela, ¿no? Que si yo no contaba, ya no abunda. A lo mejor no hay que contar las cosas. Bueno, de otras cosas sí, pero yo digo, no hay que contar las cosas. Comida, o sea, algo que contar. Ah. Ajá. Yo no sé. Todavía hay bastante. Bien sale todavía. Todavía sale unos 20 todavía, o más. Sí.
Bueno, entonces vamos a dejar este video por aquí. Espero que lo miren siempre. Ahí den su like y su comentario. Y adiós. Adiós.